En el capítulo 25, todavía hablando sobre las reglas específicas de la alianza de Dios, encontramos penas que fueron dadas para combatir la rebeldía del pueblo de Israel. Incluso hasta las mismas penas de muerte hacían parte de leyes civiles con la intención de hacer que ellos rechazaran la injusticia y los errores. Claramente el propósito de Dios era hacer con que el pueblo pudiera mirar el pecado y lo rechazara. Dios es justo y su voluntad es que su pueblo viva de manera justa. En el comienzo del capítulo habla sobre la existencia de una contienda. Al justo justificarán y al injusto condenarán. Es interesante ver cómo el Señor, en la caminata espiritual de Israel, colocó señales de su carácter en las costumbres de aquella gran comunidad. De manera precisa, Dios dio orientaciones para una mejor convivencia y para que el nombre del Señor fuese exaltado por todos. Con la entrada del pecado en el mundo, el hombre perdió la imagen y la semejanza de Dios, justamente por eso que el Señor quiso propagar su amor y restaurar su imagen en Israel. El hombre tendría que vivir en santidad, buscando al Creador cada día, reflejando su amor a través de su vida, desde los rituales diarios en el santuario y las ofrendas especiales, a las situaciones más simples del día a día. Como puede verse en este capítulo, hay maneras de cómo lidiar y colocar la vida, lidiar contra el pecado y amar al Señor. Dios quería que Israel confiase enteramente en Él y en todos los momentos aquel pueblo necesitaba sentir que el Señor los estaba conduciendo. Los que viven mirando para Él con fe conocen el Espíritu de Dios. De hecho, lo que el Señor más quería y quiere es que podamos mirar a esas sanciones con fe genuina y verdadera, reconociendo al Dios verdadero. Al observar todo esto, Israel miró un Dios de compasión, listo a salvarlos de sus propios pecados. El santuario los llevaba a eso. Los pecados eran transferidos de manera figurativa por medio de la sangre de la oferta por el pecado, de la ofrenda por el pecado, y así los pecados del pueblo eran transferidos para el santuario terrestre. Las reglas específicas que fueron dadas por Dios hacían parte de su plan para que Israel volviera a su imagen. Dios, con infinito e inexplicable amor, estaba en busca de los corazones corrompidos. El foco de Dios no ha cambiado. Él todavía está en busca de corazones corrompidos por el pecado para que la imagen de Dios sea restaurada en nuestras vidas. El Señor quiere salvarnos de nuestros pecados, pero no en nuestros pecados. Jesús quiere que confiemos enteramente en Él. Por eso su plan es que en las pequeñas y en las grandes situaciones de la vida glorifiquemos a Dios con nuestra manera de vivir. Ahora vamos a orar. Querido Señor, gracias por poder entender una vez más de la experiencia pasada la necesidad de vivir hoy, agradecidos por el sacrificio de Cristo para redimirnos de la maldad y de las consecuencias del pecado. Bendícenos a todos, sostén, responde suple la necesidad de cada uno de nuestros amigos. Oramos, agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, amigos, por la compañía de hoy. Será hasta mañana, si Dios quiere.